Prosigamos. ¿Qué cojones tenía? Investigar más, ¿no? Thank you.
ver, creo que es obvio que es esto. O sea, yo lo tenía desde hace eones y no le di la oportunidad de... hasta que lo cambié bastante. A mí lo que me pasó es que se me jodió la capturadora en su momento. ¿Vale? O sea, se me jodió la capturadora y en PC nunca me llamó la atención porque no me gusta jugar en PC. Tengo buen PC, pero no me gusta jugar en él. No es una plataforma que me agrade demasiado. ¿Eres más de mando? Soy más de no tener que autoconfigurar todo. Yo soy de hacer esto, mira. ¡Buah! Quiero jugar a Call of Duty. Le doy a Call of Duty y juego. Yo no quiero meterme en Ramses, en procesadores, en gráficas. Y mira que he estudiado sobre el tema. Justamente el curso que tengo es sobre eso. Mis estudios van de ello. Pero para mí pagar 500 pavos y poder jugar es lo que quiero. Y tengo un ordenador que era lo mejor posible de AMD en 2021. ¿Cuál es mi problema? Que es lo mejor de AMD.
Si sabes mínimamente los ordenadores, sabes lo que conlleva que sea lo mejor de AMD. Vale. Por el AMD XD creo que lo vas pillando rápido. A mí es un mundillo que me gusta mucho. O sea... Pero... Hostia. Yo ya te digo. Cuando me metí en el mundo de PC, dije... Bueno, a ver, este ordenador... Es para... Para tener una capturadora y jugar a consolas, tranquilos, y de repente se me va la olla y me quiero jugar algo en la Switch, conecto a la Switch. Si quiero jugar tal, conecto tal, ¿vale? Y cuando se me jodió la capturadora, dije, vale, ahora solo puedo jugar desde ordenador. Y dije, vale, este juego está optimizado como la mierda para AMD. Este otro juego está optimizado como la mierda para AMD. Este juego está optimizado como la mierda AMD. En serio. Llegó un momento en el que me dije a mí mismo, esta está la polla. Tecnología instalada. Vale, necesito esto. Cuando sabes sobre el tema también. Claro, es que yo creo. Porque a mí me pasa una cosa. Yo tengo un montón de peña que idolatran el PC. Puedo llegar a entenderlo. Puedo llegar a entenderlo. Pero es lo que yo siempre digo, gente. Que yo. Lo que. Ya, imagino. Yo lo que quiero es darle a jugar. Darle a directo y jugar en directo. No quiero hacer lo que me tocaba hacer a veces, que era conectar todo media hora antes y decir, vale, OBS está pillando todo bien, sí, se escucha todo bien, sí, esto funciona bien, sí, y esto hace bien, sí. Ok, gente, juguemos. Con la capturadora es como... ¡Exacto, tío! Bueno, yo... Te digo tío porque pone... Príncipe. No sé si eres... Por si acaso. Pero es una movida. Vale. Digo, lo voy a hacer que sea un nombre de estos compuestos de que Prince signifique algo, sí, otra cosa. ¿Qué me ha pasado? Es decir, pues me llamo María de repente yo. ¿Ah? Vale. Y bueno, pues esa es la movida, que hay muchas veces que te lo juro, me da... Simbólica a partir de metal cromático, creado uno de los ovarios metales del terreno especializado. Ok. ¿Eres de Play 4? Actualmente sí. Porque he conseguido una Play. Y... En cuanto reciba unos pagos y tal, me pillaré las 5 seguramente. Estaba redondeando entre Play y Xbox, pero por según qué cosas, volveré a elegir Play.
Porque para lo que yo quiero hacer me sale mil veces más rentable. Yo, es que a mí me pasa una cosa con Xbox. O sea, yo no soy de los que se casan con ninguna consola. Nunca. Pero por como yo juego, no tiene ningún sentido que me fuese a Xbox. Porque yo soy de comprar. ¿Sabes? Yo soy de full compras. No me gustan los servicios rollo PlayStation Plus, Stream, Flum Flum, ni Game Pass. Y el Game Pass Ultimate, los 16 pavos de mensualidad, que es por lo único que yo podría decirte, venga, me pillo el Xbox. No tengo Game Pass. Vale, vale. Entonces tú me vas a entender rápido. Tú me vas a entender bien. Es que estaba hablando muy entre frases, parafraseando, porque la gente parece que como hables mínimamente de su servicio favorito, se te tiran el cuello. Me da miedo. Pues claro, ¿qué pasa? Solo tengo un pase más light. Sí, el de online porque no te queda otra y ya está, ¿no? El core, sí. Pues mira, en PlayStation está el Plus. ¿Vale? Te lo voy a explicar pa que veas por qué me renta más la Play. Y dentro del Plus, ¿vale? No hay nada. No sé por qué me ha dado error. Bueno. Ah, sí sé por qué me ha dado error. Cuando juego desde la capturadora, por lo que sé, hay veces que me da error. Bueno, da igual. Lo que ocurre, ¿vale? Es que lo que sería el formato Game Pass, en Game Pass son 16 pavos y no, y al menos yo no encontré la forma de pagar un año entero directamente. No lo he encontrado. Pero eso en Play sí que es bastante sencillo. Y el, por ejemplo, el de 16 pavos, el Tocho Tocho, te cuesta a 13 al mes si pagas el año directamente. Y el que sería el Game Pass más baratillo, pero que te vienen con 400 juegos anualmente, pues yo digo el Ultimate, ¿eh? El Ultimate yo no he encontrado para pagarlo anualmente. No sé si es que no se puede o necesito, o se puede hacer pero desde la propia Xbox. No lo sé. Porque el core, soy de comprar juegos. Es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Es que yo siento que es un alquiler muy tocho. Yo conozco gente que tiene Game Pass para jugar No Man's Sky. Digo, tío, el No Man's Sky te lo podrías haber pillado en oferta por 20 pavos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guay! Sí, me pasé la saga entera. Me pasé la saga.